Bienvenidos a la segunda temporada de La Guarida de las Letras. ¿Me recuerdan? Me llamo Soneto, pero todos me dicen Sonetín. Bien, pues regresamos para todos los amantes de los cuentos, las novelas, la poesía y de todo lo que esté plasmado en un libro. Para esta temporada tendremos nuevas secciones y nuevos compañeros. Volveremos a leer historias de nuestros escritores y también escritores mexicanos o extranjeros reconocidos. Pero desde luego que también nos vamos a divertir, sí. Así que entremos todos a la guarida de las letras. Como les comenté allá afuera, este es nuestro primer episodio de la segunda temporada, por lo que lo dedicaremos a un género muy especial. Este género muy Oh, perdón. ¿Qué fue eso? Les decía que vamos a tener nuevas secciones. Después de la sección de El Archivo, que es conocida por Don Primitivo, ¿ustedes lo conocen? Don Primitivo salido del hoyo. Vamos a tener una sección de antiterrorismo. También vamos a tener a Don Acróstico con su conocida alegría. Tendrá la sección de libros y plumeros. También comentará acciones de la Coordinación de Publicaciones y Asuntos de Interés Cultural en nuestro estado. Ven, o sea que va a ser algo muy interesante. Como que para ser el primer episodio esto está medio nervioso. Bueno, ¡seguridad! Les he dicho que no traigan mascotas aquí al estudio. Eso de traer mascotas. Bueno, les estaba yo comentando que... ¡Ey, tú conejo! ¿A ti quién te habló? Bueno, le estaba diciendo, vamos a empezar ahora. Nuestro tema es el libro Vaticinios. Vaticinios es el segundo libro de cuentos de Cecilia Rojas García. En él vamos a toparnos con historias que van a ponernos la piel de nuestra imaginación de gallina. Ah, como en el primer cuento, La transparencia de Dalí, que cuenta la historia de una muchacha que se fue haciendo transparente. Desde luego que eso tan solo puede suceder en los cuentos, ¿verdad? Es mi imaginación, ¿verdad? O me siento así medio raro. Bueno, porque no hay manera de que una persona se vaya haciendo transparente. Me siento como... Bueno, también puede uno invadirle el suspenso con el cuento que se llama Descarga. Es más bien tipo policíaco y me siento medio raro. La historia le hace a uno suponer un final que finalmente no es el que se esperaba. Y me siento todavía más raro. En fin, quisiera saber qué me pasa. No anda por ahí la doctora. Ese cuento que estoy leyendo sin parar es El Viajero, es otro. En esa lectura ustedes van a estar tan confundidos como... ¡Ay! ¡Ya no me veo! ¡Ya no me veo! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, ese cuento habla de un pobre hombre que despierta en circunstancias que totalmente lo desconciertan, desconocidas. Pues no reconoce ni la ropa que viste, ni el lugar en el cual se encuentra. Termina en una comandancia de policía y todo por una broma de sus amigos. Ay, yo creo que esto que me está pasando a mí... ¿Qué será? Por favor, que alguien me ayude. Bueno, debo de terminar la sección. Pues si les gusta la fantasía y la emoción, busquen un lugar cómodo en su casa para viajar y yo voy a ver quién me ayuda a verme. Y sigan leyendo el libro de Vaticinios. Su autora, Cecilia Rojas, les va a causar mucha... ¿Qué pasa?
Hola, chamacones. Ya estoy de regreso. Ya no me siento tan solito. Pues ya hay alguien más transparente que yo. Eso no es nada gracioso. Además, usted ya está muerto, don Primitivo, salido del hoyo. Y yo no. Bueno, eso está por verse. Está por verse, ¿me entendieron? ¡Qué gracioso soy! Ya no se burle usted de mí. ¿Yo? Yo sería incapaz de verte la cara. Y como me siga molestando, mejor ya me voy. No me digas que te retiras de mi vista. Ay, bueno, ¿en qué estaba yo? Ah, sí. Hasta las lágrimas se me salieron. Bueno, aquí en el archivo les voy a platicar de un libro de narraciones fantásticas. Vamos a platicar hoy de Alicia en el País de las Maravillas. Verán, regreso. Ya regresé. Es que le fui a pagar al conejo unas zanahorias, por lo que se estuvo apareciendo aquí con sonetín. Bueno, les decía, vamos a contar, a hablar sobre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Este maravilloso y fantástico cuento fue escrito en 1863 y publicado en 1865. Su autor fue el inglés Charles Dodgson. Pero firmaba con el seudónimo. Seudónimo quiere decir un nombre aparte. De Lewis Carroll. Se cuenta que él escribió dicho cuento porque se lo pidió una pequeña niña que se llamaba Alicia. Quien, a quien entretenía con sus relatos durante los paseos que daban en compañía de los hermanos de Alicia. Oh, sí. Sus personajes principales son una niña, un conejo, un gato que se desaparece, como sonetín, un sombrerero loco que toma té, una oruga y una reina de corazones. Bueno, hay mucho más personajes. Les cuento, mis niños, que algunos estudiosos dicen que los personajes tienen un significado. Que la niña representa la crisis de la adolescencia. Que el conejo, la prisa por descubrir algo nuevo en el interior de uno. El agujero por donde cae Alicia. ¡Uy! Ese, nuestro inconsciente. La oruga, nuestro maestro interior. El gato, tus pensamientos que no se concluyen. Ay, andar fantaseando por allí vendría siendo algo así como el sombrerero loco, que es una capacidad de centrarse en algo por absurdo que parezca. Y la reina, la soberbia, impulsividad e intolerancia. Les decía, hay muchos más personajes, pero la verdad es que cada quien le puede dar el significado que más le guste a cada personaje. Además, tiene unos objetos mágicos, como las galletas, la botellita, las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Mis niños, lean Alicia en el País de las Maravillas. Y ustedes, chulitos, busquen cada quien qué personaje le gustaría ser. ¡Don Primitivo! ¡Ya tenemos que ir a nuestra sección! ¡Ya, ya! ¡Ay, chichichi! Desde luego, no veo la hora de volver a dormir. ¡Ya, ya no me vacile! Me emociona tanto tu transparencia en las palabras. ¡Ya me voy! ¡Viejo condenado! ¡Mereces ser un fantasma! ¡Ay, ni siquiera anunció la otra sección! Bueno, vamos a una de nuestras nuevas secciones. Se llama Antiterrorismo, en donde comentarán la importancia de hablar y escribir correctamente. ¡Ay, estoy transparente! ¡Hola! ¡Hola!
ciudadanito y ciudadanita. Me llamo Circunloquio Godine. Tengo dos hermanitos, Soliloquio y el pequeño Coloquio. Soy sargento de la policía del lenguaje. Y voy a mostrarle a algunos delincuentes que capturé atentando contra nuestro idioma. El día de hoy quiero poner a su disposición a dos delincuentes que sorprendí en pleno sabotaje de nuestro español. El primero es el vocablo que. Que con K. Este malandrín intentaba suplantar a la preposición que. Esta preposición nos permite hacer aclaraciones. Que llegué tarde, que me pushy, pero que con K no significa absolutamente nada. A la cárcel de los burros. En lo referente al buen hablar, se sorprendió una palabreja invadiendo nuestro lenguaje. La palabra gente. Con eje. Sí, como los ojos. Ahí. ¡Háganme el favor! Gente, gente. La palabra correcta es gente. ¿Nota la diferencia? Gente y gente. Gente es el plural de persona, o sea, mucha. Así que decir mucha gente o una gente es totalmente incorrecto. Gente a la cárcel de los burrotes. El guardián de la guarida de la letra, siempre vigilante. Sargento Circunloquio Godine reportando misión cumplida. Hola, mis amiguis. Mi nombre es Cindy. Sin dinero pelas. En mi sección voy a llevarlos por la cultura tradicional de nuestra Baja California Sur. Conoceremos lugares, comidas, ranchos y de poblados pesqueros. Comentaremos también libros, publicaciones, bailes y hasta canciones muy sudcalifornianas. Vayamos pues a nuestra primera entrega. Hoy platicaremos sobre los relatos y lugares fantásticos de Baja California Sur. De lo primero que les hablaré es de las pinturas rupestres de la Sierra de la Giganta. Aunque ya son conocidas como una herencia pictórica de nuestros antepasados, verán pues que todavía hay gente que cree y comenta que esas pinturas fueron realizadas por gigantes. ¡Ay, qué simples! Ya en nuestra ciudad de La Paz, les quiero contar que aquí hay otro sitio al que se le atribuyen cosas fantásticas. Les cuento el mitote. Se trata de la Casa de la Cultura del Estado, en donde dicen que por las noches se escuchan ruidos y se aparecen diversos fantasmas. ¡Pushy, mano, qué miedo! Les contaré una leyenda muy curada, pues resulta que una vez llegaron unos marineros a una pequeña ensenada de La Paz y enterraron un tesoro, porque les llegaron las noticias que el pirata inglés Francis Drake andaba rondando las aguas de Baja California Sur. Total, que lo enterraron y en eso entró un temporal. ¡Pobres morros! Porque resulta que luego del chubasco ya no encontraron el tesoro. Y se cuenta que pasados los siglos, alguien caminando por esa playa se encontró unas monedas de oro antiguas. Desde luego, me estaba refiriendo a la playa del tesoro. De esta historia heredó el nombre. Bueno, amiguis, nos vemos en nuestra siguiente sección. Coman frutas, dulces y chocolates. ¡Urgencia! ¡Cachorita mía! ¡Ay!
Esta niña se me volvió a salir para la calle, es una vaga. ¡Urgencia! Ay, creo que ya la miré, verán. ¡Urgencia! Ay, mira, ya estás tremenda chamaca. Ay, pero ahorita verás cómo te va a ir. Buenos días, maestro Willy. Buenos días, ¿quién eres tú? Soy la mamá Racho. Es la mamá Racho, qué bonito nombre. ¿Y qué andas haciendo por aquí? Bienvenido. Pues es que tengo una hija que es una vaga de lo peor, la Furgencia. Y me dijeron que el Instituto de Cultura Municipal tiene unos cursos bien interesantes. A ver, cuéntame pues. Claro, mira, este es el taller de guitarra práctica, en su nivel de iniciación. Y tenemos alumnos desde los 10 años hasta los 26, ahorita en la primera hora. Y el segundo bloque, recibimos alumnos de 26 hasta los 40 y tantos o más. O sea, no hay límites mientras tengas ganas. ¿Y sabes qué? Aquí vienes a aprovechar tiempo y no andar en la calle de vago. ¿Qué te parece? Pero mira, Willy, qué interesante. Tiene muchos alumnos. La Furgencia va a estar rete feliz. Oye, ¿y todos los estudiantes son igual de guapos que tú? Claro, mira, voltea para allá. Mira cómo están todos de guapos. ¿Ya los viste? Perfecto. Furgencia, ven para acá. ¡Ay, mamá, voy! ¡Mamá! ¡Mira qué bonito fue! ¡Mamá! ¡Y quiero entrar a estos cursos de guitarrita! ¡Mira qué bonito! ¿Cómo te llamas tú? Raúl. ¡Ah, qué bien! ¿Tienes mucho tiempo tocando? No. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Hugo. ¡Hugo, habla fuerte! Yo me llamo Hugo. ¡Ah! Y acá hay una muchacha que no está tan bonita como yo, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Ruth. ¿Tienes mucho tiempo tocando la guitarra? Pues aquí vamos aprendiendo apenas. ¿Ya vieron? ¡Qué padre! Y luego nos vamos de vago para la calle. Profe Willy, yo me quiero inscribir. Dígame, ¿a qué hora es el horario? Pues mira, porque eres muy bienvenida. De lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta la 1, pero... Como tenemos un grupo dividido entre niños, adolescentes y adultos, te puedo esperar de 9 a 11. Y si tienes hermanos o amigos más grandes, que vengan de 11 a 1, del 21 de julio al 11 de agosto. ¡Ah! ¿Y cómo le hacemos para la guitarrita? Pues mira, el Instituto de Cultura tenemos unas pocas guitarras, pero si tienes una en casa, mejor, porque hay que practicar en casa. Es lo mejor, pero si no, de todos modos aquí te ayudamos, porque todos somos muy buenos compañeros y nos estamos prestando las guitarras. O sea que de que tocas y aprendes, tocas y aprendes. Yo te lo garantizo. Muy bien, muchas gracias. Órale pues vamos a inscribirnos todo. La salud no se nota, pero cómo se extraña. Así es, estimados dolientes en potencia, bienvenidos al dispensario de la guarida de las letras. Soy la doctora Enema Cataplasma y cada emisión de este antihigiénico programa les voy a dar consejos para mantener su buena salud y así evitar que caigan en las garras de horrorosas, dolorosas y tortuosas enfermedades. El tema de hoy es el agua y el dengue. ¿Te pesca o lo pescas? ¿Y por qué el planteamiento de este hematoma? Pues nada más salgan al patio o a la cochera cuasi chiquero de algunas casas en las que acumulan tantos trebejos que sería la envidia de cualquiera de las segundas de Chametla. Limpieza, limpieza, así es, palabra mágica que mantiene alejados a los bichos, mosquitos y demás hematófagos, incluida la lengua criticona de la suegra. Estamos muy a tiempo de que
ya sea que limpien sus patios y cocheras, o bien soliciten al personal capacitado de la SSA, les abaticen sus piletas y demás contenedores de agua. Porque ya lo dice el refrán, más vale el patio limpiando y el abate aplicando que el mosquito picando y causando un dengue que me estará doblando, aterrorizando, torturando, durante noches que estaré sufriendo, palideciendo, con los huesos doliendo y sudando. Ya sé, es un refrán muy largo, pero muy sabio. Soy la doctora Enema Cataplasma, y esta fue su amena sección, el dispensario. Hasta la próxima, estimados dolientes. Ah, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el ojo? Pues sí, es la segunda temporada de Guarida de las Letras. Y nos vemos en nuestra próxima entrega. Tenemos, como vieron, muchas nuevas secciones y muchas cosas nuevas de qué hablar. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima ocasión! ¡Sí!